damos la oportunidad a los músicos de que fijen algunas de las reglas de su participación, es decir, solicitan el espacio, la hora, la estación en particular para presentarse y acordamos el tiempo en el que se van a presentar. Que el Metro de la Ciudad de México les dé la posibilidad a esta gente, desde luego, a hacer lo suyo, pero que además le sea benéfico al usuario. Esa ha sido la combinación. Escuelas de música, digamos que son estudiantes, no profesionales, pero que les permite practicar ante un público muy, muy heterogéneo, es decir, el usuario del metro es de todos los niveles, de todas las preparaciones, de todos los oficios, y entonces eso hace muy interesantes las presentaciones musicales. Rock this sound, rock it inside out.